Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a su programa Cara a Cara. Estamos en vivo y en directo y siempre tengo que reiterar algo. El programa es emitido en horas de la mañana, desde las 9 hasta las 10 y 30 de la mañana. En la tarde se repite. ¿Y saben por qué? Porque entiendo perfectamente que hay mucha gente que está trabajando. Se las tienen que buscar. Tienen que buscar el sustento para sus familias. Y no tienen la oportunidad de quedarse en casa. Y a esta hora, los que trabajan en la noche se encuentran justamente sintonizando ICA TV Canal 35. El agradecimiento, como siempre, a todos ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. A muchas personas les gusta este programa. ¿Y saben por qué? Me lo dicen, sobre todo. Señorita, usted es directa. Usted habla las cosas con todas sus letras. Se siente que usted no le debe a nadie. No solo es quien sale en este programa Cara a Cara, la persona que no le debe nada a nadie. No tenemos compromisos con nadie. No solo soy yo, también es Francisco de la Cruz y cualquier otra persona que se siente en este medio de comunicación a narrar informaciones o a opinar sobre determinado tema. Nuestro estilo, señores, es siempre trabajar con la veracidad del caso. Ayer abordamos un tema muy importante y que de hecho quienes han saltado inmediatamente han sido los presuntos traficantes de terrenos. Me han escrito al 949-940-262 y me dicen, señorita, por si acaso tenga usted mucho cuidado cuando mencione algún nombre sindicándolo como traficante de terreno porque se la podría denunciar. Obviamente primero tenemos que investigar, primero tenemos que recabar la información necesaria por parte de las personas que estarían siendo afectadas. Son estas personas quienes nos envían la información para que nosotros investiguemos y hemos justamente obtenido un video que nos han enviado los moradores de la Asociación Ana Jara Velázquez de Salas, Guadalupe. Hay un dirigente, y ustedes, señores, van a sacar sus propias conclusiones, hay un dirigente a quien lo he escuchado detenidamente y siento, de verdad, siento que es una persona prepotente, altanera, se siente el todopoderoso, el que sabe más que los demás. Siento que él trata de humillar y de tratar de ignorantes a todos. Es mi opinión, es mi percepción. Yo no sé qué es lo que ustedes vayan a pensar sobre el video que van a ver en unos instantes más. Es el señor que todos conocen como Chumbile, pero su nombre completo es Leoncio Guamaní Chumbile. Un dirigente que está en el ojo de la tormenta en Salas, Guadalupe, desde hace mucho tiempo. Vamos a recibir comunicaciones telefónicas a partir de estos instantes, porque ya empezó el programa Cara a Cara, en el cual usted puede participar. A ver si, por favor, quiero escuchar el audio. ¿A quién tengo en línea? Bienvenido a este programa. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está, señora? La escucho. Disculpe, le habla sobre de los moradores de Los Aquijes, el Arenal. ¿Qué está pasando en el Arenal? Señorita, lo que pasa es que nosotros ya tenemos 4 días sin agua. Matica no da ninguna solución. Están haciendo por el camino viejo, están haciendo pistas y han roto todas las tuberías. Nosotros estamos exigiendo, por favor, a Matica que nos envíe cisternas, ya que no nos han repuesto los tubos de agua. Entonces el Matica nos manda exigirle a la empresa que está haciendo, que es el consorcio La Perla. Tampoco nos envía, no nos da solución. La alcaldesa Hermelinda Alejo Cornejo no nos da tampoco ninguna solución, señorita. Nosotros estamos, no tenemos nada de agua. Somos muchas familias, somos más de 20 familias que hemos sido afectados. No nos dan solución, señorita. Tenemos familias, tenemos hijos. ¿De qué sector? ¿Con qué vamos a cocinar? Discúlpeme. No tenemos nada.
Quisiera saber de qué sector exactamente usted nos está llamando. Sé que es el distrito de Los Aquijes, pero ¿de qué zona? ¿El Arenal? Sí, el Arenal, por Camino Viejo. Entonces, ¿todo el Arenal está sin agua potable? Sí, señorita, estamos sin agua, no tenemos ya, como le digo, son 4 días. 4 días. No nos envían ni una cisterna siquiera. Muy bien, señora, voy a hacer extensivo el llamado a los señores de Emapica, a la señora alcaldesa también. Por favor, usted como autoridad, señora Ermelinda, reaccione, presione. Para eso el pueblo la eligió, para que usted haga gestión, pero que esto no demore tanto. Trabaje, por favor, por su pueblo. Estamos recibiendo nosotros varias quejas en los últimos meses sobre la gestión que usted desarrolla. Ciertamente no nos hemos enfocado tanto en el asunto de su distrito, pero lo vamos a hacer porque estamos recabando mucha información. Estamos soltando informaciones nada más de lo que denuncian los moradores, y ustedes lo están viendo en imágenes. Son vecinos de Los Aquijes que ya están cansados de la situación. Son 4 días. Ellos dicen, ¿y para cuándo? ¿Cuándo Emapica va a resolver el problema? Está bien que se ejecuten obras. Nadie está en contra de eso. Pero lo que no está bien es el hecho de que se corte el servicio de agua potable y nadie responda. Y la señora alcaldesa, bueno, se demore tanto en gestionar. No creo que no esté gestionando. Dudo mucho eso, porque ella como autoridad, claro, tiene que actuar. Pero hágalo ya. Por favor, toque puertas. No le hacen caso en Emapica. Converse con sus colegas, converse con el alcalde de Tate, de Pachacútec, de Parcona, de Tinguiña, pida apoyo. Pero usted como autoridad, señora alcaldesa, no puede permitir que su pueblo se quede tantos días sin agua potable. Son 4 días. Momento ya, por favor, para hacer las cosas bien, para gestionar rápidamente. Muy bien, gracias por las imágenes. No hay agua, reitero, en el distrito de Los Aquijes, en el sector El Arenal, y allí están las quejas. Y gracias a nuestra televidente, justamente por recalcar esta información. Ayer nosotros hemos mencionado que hay mucha gente que se está aprovechando de la necesidad de los demás. Yo entiendo perfectamente que hoy en día a muchas familias no les alcanza el dinero. Y eso ha traído como consecuencia que desde hace 15 años vean estas personas dónde invadir. Y lo han hecho, tanto en Guadalupe, en Parcona, en Tinguiña, en Santiago, en Ocucaje, ni qué hablar. Y también aquí en Tierra Prometida. Nosotros hicimos un reporte y hoy el equipo de prensa va a continuar con estas indagaciones y vamos a ir a la fuente, vamos a ir a Tierra Prometida para, con cámara en mano, seguir nosotros observando quiénes viven y quiénes no, quiénes solo se han limitado a acercar sus terrenos y decir ellos, este es mi predio, por si acaso. No puedes invadir. Y cuando van las autoridades, por lo general, nunca encuentran a nadie. Voy a hablar sobre el tema nuevamente. Aló, ¿cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. Bueno, estamos en vivo y en directo. A ver, si no hay saldo para el celular, sugiero que puedan llamar al 2580-64. Y si no hay para llamar al teléfono fijo, envíenme un mensaje. Yo sé que no alcanza, no hay para colocarle crédito al celular. Envíeme un mensaje, dígame cuál es su problema o, en su defecto, si desea salir al aire, dígame, quiero participar. Usted llámeme. Es de la línea de ICATV Canal 35, 949-940262, 2580-64. Aquí voy a estar 1 hora y media para escucharlo y para trasladar también mucha información para opinar sobre distintos temas. Y como lo he mencionado, cuando he hablado sobre el tema de los traficantes de terrenos, muchos ya como que se sienten un poco preocupados. Y me parece excelente, me parece muy bien que se preocupen, porque ya no se debe de permitir tanta viveza
por parte de algunos individuos que se creen los todopoderosos, aquellos que sienten saber más que los demás y que porque levantan la voz, ellos creen que así van a ser personas respetables, creen que así pueden dominar a los demás, totalmente equivocados. Y yo quiero que usted, a partir de ahora, cuando sienta abusos por parte de algunos de estos individuos que se han apoderado de tantos terrenos y que inclusive son dirigentes, si estos individuos son abusivos, grábelos, graben las reuniones y proporcione esa información a ICA TV Canal 35, que aquí lo vamos a publicar. ¿Y para qué? Para que se sepa quiénes son esas personas, para que se evite tantos abusos. Yo creo que así van a sentir tal vez un poco de vergüenza y van a bajar el tono. Hay dirigentes que por cualquier cosa están pidiendo dinero, 20 soles, 30 soles, 50 soles, hasta 150 soles. ¿A quiénes? A las familias que han invadido un terreno, calificados muchas veces como los invasores. ¿Qué hacen los dirigentes? Les dicen, si quieres permanecer aquí, si quieres que nadie te fastidie, si no quieres ser desalojado, tienes que pagar. También, ¿qué es lo que dicen? Tenemos que gestionar en la municipalidad y necesitamos movilizarnos y para eso se necesita plata. Tenemos que hacer papeleos y eso no es gratis. Necesitamos dinero. Ustedes tienen que aportar. Y si ustedes no aportan, si ustedes no dan la cantidad que nosotros acordamos en reunión, simple y llanamente puedes en cualquier momento sacar tus cosas y te puedes ir. Los amenaza. Yo sé que hay mucha gente que no tiene recursos, que a duras penas tienen dinero para alimentar a sus hijos. Pero allí están los dirigentes presionando. ¿Y cómo se sienten estas familias? Muchas veces estas personas se sienten humilladas. Lamento mucho la reacción de estos dirigentes. Mencioné Tierra Prometida y lo voy a seguir diciendo, en Tierra Prometida hay gente que aprovechándose de la necesidad de los demás también han invadido tremendos predios. Y no estoy hablando de 90 metros cuadrados o 120 metros cuadrados, que es lo normal. No, no, no. Estoy hablando de por lo menos 300 a 500 metros cuadrados. Desde hace años hay terrenos cercados en el lugar y no hay vivencia. Y los vecinos de Tierra Prometida saben perfectamente de lo que estoy hablando. Ayer hemos emitido ya una nota donde nosotros hemos recorrido solo un cuadrante, nada más. Pero el equipo de prensa va a seguir al tanto de esta situación y se ha dirigido a Tierra Prometida. Y va a caer así de sorpresa en cualquier sector. Porque nosotros, a ver, señor director, si colocamos las imágenes de ayer, porque esto ha traído a colación que mucha gente nos envía información. También nos proporcionan datos de algunos dirigentes. Nos han enviado videos para que nosotros lo demos a conocer y también saquemos nuestras propias conclusiones de cómo es el comportamiento de algunos dirigentes. Yo sé, señor Chumbile, porque así se le conoce a usted, yo sé que usted está al tanto de lo que vamos a soltar en unos instantes. Vamos con la otra nota, la de ayer, la de Tierra Prometida, señor director. Esto es lo que vamos a soltar en unos instantes, ¿no? Y que fue grabado por los propios vecinos de la asociación Ana Jara, la desaparecida Ana Jara, le cambiaron el nombre. Y los pobladores de esta zona desde hace varios meses están insistiendo en que el alcalde del distrito solucione ese problema, porque se habría cometido una tremenda injusticia. En el mes de mayo nosotros recogimos información, lo dimos a conocer públicamente sobre el cambio de nombre, habían hecho un plano donde habían desaparecido varias manzanas. Eso
es Tierra Prometida. Bien, ahí ustedes ven las imágenes. Nosotros hicimos un pequeño recorrido, solo en un cuadrante, nada más. Pero el equipo de prensa va a continuar con ese trabajo. Y ustedes van a darse cuenta, sí, en los distintos pueblos jóvenes, asentamientos humanos de Tierra Prometida, ¿hay o no hay vivencia? Esto ha sido con apoyo de los propios moradores y nos parece excelente, de verdad, que los mismos vecinos digan, ya estamos hartos. No vamos a permitir que grandes empresarios se hagan pasar por pobrecitos y aquí hayan ocupado tremendos espacios. ¿Por qué no desarrolla un pueblo? Porque no están unidos. ¿Y saben por qué no hay organización? Porque estas personas solo se han limitado a acercar el predio y de ahí han desaparecido. Cuando hay reuniones, no están. Y cuando vienen los empadronadores de la municipalidad, nadie sabe quién es el dueño, por ejemplo, de este predio. Allí nada más, señor director, hágale por favor un pause. A ver, retrasa un poco. ¿Quién vive en ese lugar? Nadie. Miren ustedes, la choza prácticamente destartalada, la puerta a punto de caer. ¿Qué hay dentro? Nada, absolutamente nada. Es un terreno cercado de aproximadamente 300 metros cuadrados. Seguimos avanzando. Este es otro predio. Esto corresponde al sector Nuevo Renacer de Tierra Prometida. ¿Qué hay dentro? Solo una mototaxi. Mucha atención a las autoridades de la Policía Nacional. A ver, retrocedamos una vez más, porque desde la puerta no podíamos apreciar, pero levantamos un poco la cámara desde lo alto y dentro una mototaxi roja. ¿Ustedes creen que allí vive alguien? No, porque no hay nada. El terreno solo está cercado, nada más. ¿Para qué sirven estos predios? Muchas veces para los delincuentes, que lo único que hacen es invadir y ocultar las cosas robadas. Y los vecinos lo saben. La Policía Nacional también lo sabe porque han recuperado vehículos robados de estas chozas que han sido instaladas desde hace años en Tierra Prometida. Seguimos avanzando. En ese cuadrante de Nuevo Renacer, solo en esa recta viven 4 familias. Los demás brillan por su ausencia. Algunos inclusive han construido de material noble sin tener licencia, sin ser los dueños, porque no tienen ni siquiera constancia de posesión, han construido de material noble la parte de adelante y la parte trasera solo está cercado. Este es otro predio, por ejemplo. Hablamos con fundamento. Este es otro predio. No vive nadie. La choza se está cayendo. No hay nadie allí dentro. Y aquí están los pobladores de Tierra Prometida, Nuevo Amanecer, junto al congresista Miguel Ángel Elías Ábalos, a quien hicieron la invocación para que vea in situ el problema que está ocurriendo. Hay un problema bastante complicado allí, es un tema legal, pero aparte de ello, también hay otro asunto, la problemática de la falta de agua potable, la problemática de la inseguridad ciudadana, múltiples problemas en Tierra Prometida. ¿Por qué no desarrolla este pueblo? ¿Por qué razón? Por culpa de estos invasores que ni se aparecen, que brillan por su ausencia, nadie los conoce, por culpa de ellos. Bueno, vamos a insistir nosotros en hacer numerosos reportes, estamos comprometidos en eso, lo vamos a hacer y vamos a tratar de desenmascarar a algunos dirigentes o pseudos dirigentes. También, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a tratar de ubicar a los dueños de estos predios. Pero ¿cómo puedo denominar predio a estas chozas destartaladas? Estos no son predios. Hay gente que solo ha ido a invadir así. No es porque necesiten un techo donde vivir. No, han ido solamente a invadir para ganar espacio, para que posteriormente lo vendan, porque ese es el negocio. Invado en este lugar, luego invado en este otro, me voy más allá, también invado con mis esteras y mis 4 palos y los invasores, ¿no? Estos individuos, posteriormente lo venden y así ganan plata. Señores autoridades, ustedes de desarrollo urbano, yo sé que perfectamente conocen la situación. Actúen, por favor, actúen.
Si no hay vivencia, ¿qué quiere decir eso? Que no hay necesidad. ¿Cierto? Ya. La tarea va a quedar en manos de ustedes, pero vamos a apoyarlos en la medida que sea posible. Y vamos también a apoyar a todos estos vecinos de Tierra Prometida que ya no saben qué hacer. Hay mucha gente que no sabe qué hacer frente al abuso que cometen estos invasores y muchos de ellos traficantes de terrenos. Gracias, señor director, por las imágenes. Ayer nosotros hablamos bastante sobre este asunto y nos llegaron algunas informaciones que estamos investigando, pero lo que nos llamó poderosamente la atención fue el comportamiento del señor Leoncio Guamaní Chumbile, porque es necesario conocer los datos completos. Me escriben y me dicen a través del 949-940262. El señor Chumbile fue elegido como presidente de la asociación Ana Etel Jara Velázquez, pero este señor traicionó al pueblo cambiando el nombre de Ana Jara a Nuestra Señora de Guadalupe, por lo cual este señor hace y deshace a su antojo en contubernio con el alcalde, cambiando el plano de Ana Jara Velázquez, que es de 19 hectáreas, porque ese era justamente el terreno, 19 hectáreas, lo han reducido a 11 hectáreas. Y esto ha traído como consecuencia que cientos de familias literalmente queden fuera del plano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La gente ha estado desesperada, obviamente, y han solicitado el respaldo por parte del congresista Miguel Ángel Elías. Esto fue hace 2 meses. Punto número 2. ¿Qué es lo que se va a hacer dentro de esas 11 hectáreas y por qué razón cambiaron el nombre de Ana Jara a Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Por qué esa modificación? Porque se va a ejecutar un proyecto de vivienda, supuestamente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se denomina este proyecto? Vivienda digna. Y cuando nosotros comenzamos a recordar qué es vivienda digna, solo nos atribuye una frase, Zeus. ¿Y quién es Zeus? ¿Qué es Zeus? Es una ONG que en la época del terremoto prometió construir viviendas, casas prácticamente gratis. Solo el beneficiario tenía que pagar el monto de 75 soles al Banco de la Nación. Muchos lo hicieron. Cientos de familias de toda la región pagaron 75 soles al Banco de la Nación. ¿Es 75 soles o 175? Porque estoy haciendo memoria de quién es Zeus. ¿Qué es Zeus? ¿Qué es vivienda digna? Señores, no se dejen sorprender. Vivienda digna no quiere decir nada más que estafa. Y ustedes una vez más podrían ser estafados. Y si detrás de este proyecto de vivienda digna está la ONG Zeus, complicados todos. Todos podrían resultar una vez más estafados. Mucha atención, mucho cuidado, señores alcaldes. Ustedes saben perfectamente de este asunto, no le engañen al pueblo. Si en realidad se quiere construir viviendas dignas para estas familias de Salas Guadalupe, investiguen muy bien. Si los proyectos que se van a ejecutar va a beneficiar a estas personas, perfecto. Pero ¿por qué se redujo el metraje, el lindero, de 19 hectáreas a 11 hectáreas y cómo quedan los demás? Bueno, el tema es bastante preocupante. ¿Quién está detrás de todo este complicado tema? El alcalde de Salas Guadalupe. Y hay un dirigente, el señor Guamaní Chumbile, quien está trabajando de la mano con el alcalde. Y eso es lo que nosotros hemos podido entender
Yo quiero que ustedes, por favor, escuchen atentamente el video y después saquen sus propias conclusiones de quién es el señor Leoncio Guamaní Chumbile. ¿Es un hombre prepotente? ¿Es un hombre que humilla a los demás? ¿Que trata prácticamente de ignorantes a los demás pobladores? Veamos, por favor. El gobierno regional, grábeme. El gobierno regional, señor, a la municipalidad. Entonces, diciendo que parecía el alcalde se va a pasar. Ahí quiero ver. Ya, pues nos queremos ver. Que también he conversado con él. También he conversado, señor. La propiedad es del gobierno, así, no de la municipalidad. Administra, si usted no sabe, dice la titulación del predio, dice a favor del Estado peruano, administrado por el gobierno regional, señor. Y no ha sido el municipio. Ahora, ¿qué se está haciendo? Hasta no ha sido el municipio. ¿Dónde queda la municipalidad? Señora, si usted es titular, habla usted. Y el señor no tiene por qué. Ya, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Otro. Le voy a decir uno. El otro. BCN. ¿Con quién lo está haciendo? Ustedes han traído al señor Elías. Pues el alcalde está trabajando con el señor El Moreno, con él. ¿Con Segura? Con Segura. Señores. ¿Hemos tenido que reunirme con Segura? Ya, a eso, ya. Entonces, yo le digo, pero no venga usted a sorprender. ¡No! Nadie me va a amenazar. Yo le digo. Nadie me está amenazando. ¿Qué está pidiendo? Ahora, me dicen que me van a hacer una denuncia. Pero van a hacer la denuncia donde ustedes quieran, señor. ¿Usted es el dueño? Es lo que se va a hacer. ¿Pero usted es el dueño? A favor del Estado, hermano. Ahí está, fácil de reconocer, Leoncio Guamaní Chumbile. ¿Y saben por qué es fácil de reconocer? Porque es el que levanta más la voz. A pesar de la oscuridad, yo también me quedaba con la duda y dije, ¿quién es Chumbile? Luego saqué mis conclusiones. Me parece que es este hombre que está prácticamente gritando. A diferencia de los demás, es el más alterado. Es el que prácticamente trata de ignorantes a los demás pobladores. Porque, señores, ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones y si el señor Leoncio Guamaní Chumbile nos está viendo, lo invito a que nos pueda llamar o lo invito a que venga a este medio de comunicación. Hasta las 10:30 estamos en vivo y en directo, porque también quiero que nos explique por qué permitió que se cambie el nombre de la asociación Ana Jara Velázquez a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿En qué consiste el proyecto de vivienda digna? Hay tantas cosas que queremos que él explique y que se siente con nosotros, pero de forma alturada, que tenga un comportamiento tranquilo, como debe de ser. Aquí no nos va a venir a gritar como ha gritado a todos los pobladores. De verdad que su comportamiento me deja una sensación de ¿qué le pasa a este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este hombre? Aló, ¿cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, me llamo de acá de distrito de Tarcona. Mire, lo que pasa ahí es que al cambiar el nombre por otro, es que ahí ya merita a qué pasa, que a todos los moradores tiene que ser nuevos documentos. Ese es el hecho, que tiene que ser nuevos documentos
nueva colaboración, nueva sacada de dinero a tus moradores. ¿Para qué? Para que le saquen dinero a la gente. Esa es la única forma. Pero mire, ¿quién actúa ahí? Porque ese señor, porque la población no lo permite. Porque si la población, la mayoría de población, no quiere tenerlo como una autoridad en el sector, pues tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. ¿Por qué él se va a quedar ahí en esos, estando así prepotente, malcriado, gritando y hasta siendo un dirigente? ¿Cómo yo me voy a, no voy a saber la persona del que me está apoyando o del que me quiere hacer algo por mi población? ¿Cómo no? El zambito, dice. El zambito. ¿Cómo es eso? O sea, yo ¿qué le digo? O sea, si yo estoy en una asociación, si viene el congresista Elías, si viene con otro congresista, si viene Betenanculí, si viene quien venga, bienvenido sea, ayuda y mucho más ayuda es mejor. Yo no creo por qué van a estar diciendo, no, ¿sabes qué? No, el alcalde está trabajando con tal congresista. Entonces yo creo que, ¿a dónde va eso? Yo creo que eso es una sacadera de plata y la población mismo, y la población con ayuda del congresista Elías, deben de denunciar y sacar a esa persona. Porque esa persona ya no es un dirigente, es un matón. Eso es lo que pasa, un matón echándole miedo a la gente, gritando esto, el otro, ¿para qué? Como para que le hagan miedo. Y bueno, pues, y ellos son los que se benefician, porque a veces hay personas que se cansan de esto. Entonces, ¿qué hacen por mí? Sacar sus cositas y retirarse. ¿Pero quién se beneficia? Él. Porque él va a poner a otra persona, va a vender ese terreno que han dejado, ¿para qué? Para que otra persona viva. Eso es lo que hace. Eso es lo que pasa con estos traficantes de porque estos son llamados traficantes de terreno. Acá también, señorita, entrando de Comatrana, de ahí hay una fábrica de gas, hay una asociación que más antes se llamaba se llama hasta la actualidad, se llama la Rinconada del Tambo, que esa da con el cerro de Huacachina, para atrás. Ahí hay una población de puras personas de Arequipa. Usted vaya y diga, ¿ves cuántas casas hay ahí? Porque esa era una invasión más antes. Pero bueno, por cosas del destino, apareció un dueño que es de Lima, un tal señor Deza. Apareció y comenzó a vender terreno, correcto. La población no le permitía. Entonces, cada morador de ahí, que son arequipeños, porque toda la mayoría son arequipeños, tenían 4 o 5 terrenos. ¿Y en nombre de quién? De sus hijos, de sus nietos, y sin embargo nunca vive. Yo quisiera llevarle, o le voy a mandar un video para que usted vea, cómo las casas así, cerradas, toditas cerradas. ¿Habrá una fila que donde vive? Se lo voy a agradecer porque en realidad nos van a ayudar ustedes a poder armar todo un reporte. Nosotros solo estamos yendo a algunos sectores, pero Tierra Prometida es una ciudad, es muy grande. Es una ciudad muy grande, va a ser una ciudad muy grande. Y ¿saben lo que pasa? Que hay muchas personas que tienen 4, 5, 6 terrenos y simplemente ellos lo cercan. Y como vienen, lo quieren sacar, vienen todos con sus matones, vienen y agreden a la otra persona y lo sacan. Entonces, lo que tiene que ver ahí, señorita periodista, lo que tiene que ver es ahí, las leyes, pero está la policía, ahí presentar, vamos a dar un certificado de posesión a cada persona. No está la persona, no se le da. Y se le cita a otra persona que verdaderamente necesita, que no tenga casa, porque son muchos jovencitos que ahora tienen su familia. A ellos hay que darle la oportunidad para que puedan tener una vivienda. A ellos tienen que darle, ayudarles a esa persona. Pero no, ese es tráfico de dinero, tráfico de terreno, diré, perdón, en esto, mire, 6, 7 terrenos, un arequipeño, 6 otro terreno, otro, 6, así, y rodeado con esteras y listo, y se acabó. ¿Me entiendes? Eso es lo que debe de ver las autoridades acá en Ica, no dar la certificado de posesión a cualquiera. Debe de ir y decir, están viviendo, a esa persona se le da. Y si no, no. Y a esas personas que están así de matonas, porque no es dirigente, es un matón, ese debe de sacarlo. La población tiene la prioridad de sacar a esa persona. Muy bien, caballero, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su participación y le voy a rogar algo. Si usted tiene videos, si nos puede proporcionar más datos, usted me ha mencionado la Rinconada del Tambo, hay muchos predios que solo están cerrados, solo los dueños se han abocado a acercarlo y punto. Luego no se sabe quiénes son. Estamos detrás de eso.
Eso es lo que queremos nosotros proyectar. Hemos hecho una primera parte, mínimo en realidad, mínimo. Pero estamos de verdad dando que hablar sobre este tema. Y justamente como ayer he expresado mucho sobre Tierra Prometida, los vecinos de Ana Jara nos han proporcionado este video que lo vamos a volver a escuchar. Para quienes recién nos están sintonizando, señores, vean ustedes cómo un pseudo dirigente se expresa, cómo es que él se antepone y se siente el sabelotodo, el que conoce mucho. Habló un término, CBN. ¿Qué es CBN? No sabía en realidad a lo que se refería. Y me parece, según mi punto de vista, que también es un ignorante, porque pienso que él se refería al siguiente término, SBN. ¿Qué es SBN? Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Tal vez quiso decir eso, ¿verdad? Vamos a escucharlo nuevamente, por favor. Pero no venga usted a sorprender. Grábeme. El gobierno regional, señor, a la municipalidad, entonces, diciendo no, que parecía un mano en la perna, el alcalde se va a pasar. Ahí quiero verlo. Ya, pues nos queremos ver. Yo también he conversado con él. También he conversado, señor. La propiedad es del gobierno, no de la municipalidad. Administra, si usted no sabe, dice, la titulación del predio dice, a favor del Estado peruano, administrado por el gobierno regional, señor. Correcto. Y no ha sido el municipio. Ahora, ¿qué se está haciendo? Hasta no ha sido el municipio. Escuche. ¿Dónde queda la municipalidad? Señora, si usted es titular, habla usted. Y el señor no tiene por qué. Pues ya, ya le voy a decir una cosa. Ya, una cosa. Ya. No, no, no. Le voy a decir una otra. Otro. Uno puede hablar. Empresión. Ya, le voy a decir uno. El otro. BCN. Ya. ¿Con quién lo está haciendo? Ustedes han traído al señor Elías. Pues el alcalde está trabajando con el señor El Moreno, con él. ¿Con Segura? ¿Con Segura? Señores. Hemos tenido que reunirle con Segura. Ya, a eso, ya. Entonces, yo le digo, pero no venga usted a sorprender. ¡No! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí Ahora, me dice que me van a hacer una denuncia. Señora, van a hacer la denuncia donde ustedes quieran, señor. ¿Usted es dueño? Es lo que se va a hacer. ¿Pero usted es el dueño? A favor del Estado, hermano. ¿Me quieren denunciar? ¡Denúncienme, pues! Miren, no le importa. Parece que este señor Leoncio Guamaní Chumbile, hartamente conocido en Salas Guadalupe, tiene buenos nexos. Tiene gente poderosa que lo pueden avalar y pueden sacar cara por él. Eso es lo que uno siente en el momento que lo escucha. Y no sé qué pensará usted, amable televidente, pero así como este hombre, pseudos dirigentes, hay tantos en Ica, hay muchos que callan a las personas. ¿Usted qué tiene que ver aquí? ¿Usted es el titular? No, entonces no hable. Usted sí, hable, usted es el titular. Así todo prepotente, con la voz en el cuco, así, hasta arriba. ¿Quién es? Señor Leoncio Guamaní Chumbile, si me está escuchando, llámeme por favor, porque yo quiero entrevistarlo aquí, en vivo y en directo, en cara a cara, y que usted explique a la gente por qué razón se permitió cambiar el nombre de Ana Jara Velázquez a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué proyecto se va a ejecutar? ¿En qué consiste? ¿Para cuándo se va a hacer? Lo invito públicamente. Aló, ¿cómo está? Bienvenido a cara a cara. Señorito periodista, buenos días. ¿Cómo está? Que ya está tomando sobre los dirigentes que son, están, como dice,
dominando a la gente necesitada. Yo estoy hablando de acá de los Aromos, de acá de la Angostura, que es el Funave de la Angostura arriba. ¿Ya? Ahí estamos casi en el mismo problema que la actividad prometida. Ya estamos ya varios años posicionados, pero supuestos dirigentes, siempre hay un divisionismo y cada dirigente jala, como dice, molino para su molino. Agua para su molino. Ay, ay, ay. Supuestamente, como que ellos se conectan con las autoridades del municipio y trae personalidades así, como que es ingeniero de Tanjaya y como asesor legal. Entonces viene hasta las reuniones y nos dice, hagan esto, hagan lo otro, pero a los finales queda en nada y nos engañan. Entonces, aparte de eso, también se forma un grupito y forma un dirigente y la gente también, a veces por lo que son charlatanes, así, lo convencen y hay un divisionismo. ¿Cómo se llama el dirigente del sector Los Aromos, de Funave y La Angostura? En este momento no lo tengo porque supuestamente creo que es un dirigente, ni siquiera tienen, como se llama, ¿cómo le dicen? Cuando tienen estudio jurídico, que para que sea legalmente. Entonces, personería jurídica, sí. Hay un señor que le hacen de la Patiño, por decir, de un tal grupo. Ese señor, por ejemplo, busca, así, agarra dos o tres lotes y lo revende, hacen negocio. Y eso, pues, nos perjudica a los que estamos viviendo acá. Perfecto, señor. Yo lo entiendo perfectamente. Muy bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Señorita, yo de acá, transcurso de esto, ya que usted está apoyando así públicamente, yo voy a tratar de averiguar los nombres precisos e incluso a esos funcionarios que han venido de su Tanjaya por orden del orden del alcalde. Y le voy a dar los datos para que usted investigue, por favor. No se preocupe, es nuestra misión investigar. Gracias por comunicarse con nosotros. Y, por favor, siempre les he dicho algo, anoten el número, agéndenlo. Para algo, mañana más tarde les puede servir. Para algo, nosotros como medio de comunicación podemos también ayudarlo, porque para eso estamos. 949-9402-62-2580-64. El número del canal también, 986-0232-60. Ahora que lo menciona nuestro televidente, los alcaldes por lo general tratan de trabajar de la mano con los dirigentes, que en cierta forma en sí no nos parece mal, por el contrario, ¿no? Se tiene que trabajar en conjunto. Y los alcaldes saben qué dirigente capta la atención del pueblo. Ellos saben. ¿Y por qué los alcaldes, ya me voy a la otra cara de la moneda, por qué los alcaldes son pues los mejores amigos de los dirigentes también? ¿Por qué motivo? ¿Para que mañana más tarde les sirva tal vez para algo? ¿Tal vez para una próxima campaña política? ¿Para generar votos? No sé, pero en esta vida hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Ahora, los dirigentes no tienen por qué ser eternos. Tienen solo un periodo de gestión. 2 años. 2 años. Y los que se quieren aferrar al cargo, señores, ustedes son mayoría, retírenlos. Exijan el libro de actas. Exijan todos los documentos, pero un dirigente solo debe de estar al frente 2 años, si ustedes se los permiten, porque si también lo quieren destituir al año porque está haciendo las cosas mal, porque está cometiendo irregularidades, porque es un abusivo, un matón, como por ejemplo a quien hemos escuchado hace unos instantes, porque esa es la sensación que te deja. ¿Es un dirigente o un matón? Aquel que habla como se le viene en gana, trata prácticamente de ignorante al pueblo, trata de humillar a los demás con términos que tal vez muchas personas no entienden. Él se cree el muy instruido. Qué equivocado está, qué equivocado. Y él lo que ha mencionado es lo siguiente:
el alcalde está trabajando con el otro morenito. Ustedes trajeron a Elías, para que lo sepan, el alcalde está trabajando con el moreno. ¿Quién es el moreno? Bueno, la gente inmediatamente sacó su conclusión, ah, debe ser con el congresista César Segura. Independientemente de con quién se trabaje, es necesario que las cosas se hagan en favor de la población, nada más. Ya sea Elías, ya sea Nanculí, ya sea Oliva, o ya sea Segura, que se trabaje en beneficio del pueblo, que no se perjudique a tanta gente, porque aquí las personas de esta asociación Ana Jara están muy preocupados desde hace varios meses. Les cambiaron el nombre, ya no es Ana Jara, ahora se denomina Nuestra Señora de Guadalupe. Es más, hicieron un nuevo plano y en ese nuevo plano, 7 manzanas no están consideradas. Obviamente, ¿quién no se va a preocupar? Y vamos a recordar, a ver, señor director, vamos a buscar rapidito en el archivo. Vamos a emitir nuevamente esta visita que realizó el congresista Elías, un poco para que la gente saque sus propias conclusiones del por qué este dirigente dice, ustedes trajeron Elías. Ah, para que se lo sepan, el alcalde está trabajando con el morenito. ¿A qué se refería? Bueno, la población de Ana Jara hace 2 meses pidió que el congresista Elías acuda al sector, verifique in situ, investigue, saque también sus propias conclusiones con relación al plano que ha sido modificado y el nombre que ha sido cambiado. Entonces, estas personas dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién saca cara por nosotros? El alcalde, con este dirigente que nos ha traicionado, está haciendo lo que quiere. Pensaron en el congresista Elías. Habrán pensado también en el congresista Segura y en Betty Nanculí. Entonces, el congresista Elías accedió en su semana de representación, fue, se reunió de noche con todas estas familias y ellos justamente le pusieron de manifiesto el problema que están atravesando. Vamos a escuchar antes una llamada telefónica hasta que usted, señor director, cuadre, por favor, la información. Aló, ¿cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. ¿Con quién tenemos el gusto? Señorita, muy buenos días. ¿Cómo está, caballero? Lo que sería pertinente también es un tema nacional que es un eje central de política de salud con respecto al tema de las incubadoras. Nosotros sabemos de que en Ica se construyeron 2 hospitales importantes, aparte del Hospital de Salud, pero el Hospital Santa María del Socorro y el Hospital Regional. Sabemos de que se implementó de manera eficiente, pero quisiéramos saber de parte del director regional de salud o del gobernador regional si las incubadoras están funcionando. No podemos esperar que un problema como el que ha sucedido en Chiclayo, Trujillo, Arequipa, donde mueren los bebés recién nacidos por falta de incubadoras, sería un despropósito, ¿no? Entonces, sería importante que el congresista Elías también se manifieste a través de los medios de comunicación referente a este caso, ¿no? Porque es una política de gobierno. Sabemos que hay una distancia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pero es necesario que como congresista también haga notar de que en realidad estos equipos están funcionando o no. Es necesario. ¿Y cuál es la responsabilidad en todo caso del gobierno central, ¿no? Porque usted sabe que estos son equipos que cuestan millones de soles. Entonces, muchas veces los gobiernos regionales no compran este tipo de equipos y es vital para la salud, para la niñez, ¿no? Y esperemos pues que el gobierno regional y el director regional de salud se manifiesten respecto a este caso. No se ha pronunciado hasta el momento sobre cuál es el estado de las incubadoras. Usted tiene mucho en razón, caballero. Y gracias por también poner este tema en la agenda, porque lo vamos a hacer y vamos a trasladar su pedido al congresista Miguel Ángel Elías. Él se pronunció ya hace varios días sobre las muertes que han ocurrido en el interior del país. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. Imagino que también ha trasladado una carta
dirigida al director regional de salud para que se dé a conocer cómo se encuentran estos equipos en los distintos hospitales del Ministerio de Salud. Me lo imagino. Pero si hay un documento, lo voy a publicar en cualquier momento. Lo voy a solicitar, no se preocupe. Gracias, gracias por darnos a conocer esta información. Vamos ahora sí, señor director, con lo que ocurrió hace 2 meses en el Pueblo Joven. No, no es Pueblo Joven, es Asociación Anahara. Ahora ya le cambiaron el nombre. Es Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Quién hizo esto? El alcalde de la Municipalidad Distrital de Salas, Guadalupe, Juan Carlos Quijandría Lavarelo. ¿Con qué intención? De ejecutar un proyecto muy importante, dice, de vivienda digna. ¿Quién está detrás de vivienda digna? Ojalá no sea Zeus. Ojalá no sea Zeus, porque no queremos ser estafados una vez más. Señor alcalde, ojalá no sea Zeus. Y yo había mencionado justamente que muchas familias que fueron estafadas habían depositado al banco 75 soles, porque es lo que recuerdo. Sin embargo, me escriben y me dicen lo siguiente: en Santiago, Tate, La Venta, la ONG Zeus nos pidió la suma de 300 soles. Hay mucha gente que pagó 300 soles y nada de nada. Nadie le construyó esta vivienda digna. Supuestamente era una ONG española que captaba recursos de distintos países o de algunas organizaciones. Y miren, nos pintaron algo tan bonito que después pasó nada. ¿Cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. ¿Cómo está, señorita? ¿Qué tal? De la gente de seguridad que trabaja en el hospital de salud. Disculpe, pero se le está cortando la comunicación. A ver si se ubica, un poco mejor, por favor, para que se le escuche como debe de ser. Ahora sí. A ver, ¿me escucha ahora? Ahora sí, hábleme un poquito más fuerte nada más para yo entenderla. La escuchamos. Que le habla agente de seguridad en el hospital de salud. ¿Ya? Hasta la fecha no se cumplió con nuestro trato correspondiente, ya que cuando nosotros se trató, nos iban a pagar dinero. A ver, se le está cortando, señorita, la comunicación, pero entiendo que usted lo que quiere exigir es el pago por el servicio prestado. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo que no se les hace el depósito? Ya, pero en este caso también pasó lo mismo. Pero hasta los días, y ahora nuevamente pasa lo mismo. Otra vez, muy bien. Gracias por su comunicación. No se lo he escuchado muy bien, pero he entendido algo. Vamos con otra llamada. Aló, ¿cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, señorita. ¿Cómo está, caballero? ¿Desde dónde nos llama? Lo llamo del Caserío El Carmen. ¿Qué está pasando en El Carmen? Señorita, el día lunes hubo un accidente entre un camión y 2 motos en el caserío de Quibay. Llamaron a la policía y nunca la policía llegó al lugar donde estaban los accidentes. Llamaron porque estaban botados los chicos, estaban muriendo y estaban desangrando. Y ni siquiera el señor del camión, que no tengo su nombre completo ahorita, pero más tarde lo voy a averiguar, ni siquiera se bajaba del camión para auxiliarlo y llevaron la posta médica de más cercana, que era San Juan Bautista. El accidente fue en Caserío Quibay, el jurisdicción de Juan Bautista. Ni siquiera el camión vino, ni siquiera Serenago, ni siquiera la policía. Hoy día, uno de los chicos que estaba entre la vida y la muerte, la policía de San Juan le van a pedir cuál es el nombre del propietario del camión, del trailer, y hasta el momento la policía no le da el nombre del dueño del camión y del chofer. Ayer ya se han llevado el trailer, se lo han llevado a Lima, y ahorita, en este momento, el chico se entra entre la vida y la muerte en el hospital Socorro. No sé qué hace la policía, no sé qué hace la fiscalía, el Ministerio Público ya tiene conocimiento de este accidente. ¿Qué hace? Le han dado libertad al camión, ya se llevaron el camión. Y los jóvenes, están
muriendo ahorita en el hospital y, la, y sus padres son bajo recursos económicos y no tienen plata para curarlo. Este señor ya le ha pagado la policía puesto que el camión se ha ido y ya, ya se fue a Lima y ya no saben a dónde vive el señor ni dan los datos. Este señor, ¿cómo se llama? Es una injusticia. Llamamos al presidente de la corte, del presidente de fiscalía, que tome carta en el asunto y que ordene a ese fiscal que tomó conocimiento de ese caso en San Juan Bautista, que fue el día lunes. En este momento, ahorita estoy llamando al presidente de la Junta de Fiscales que tome conocimiento lo que está sucediendo ahorita en el Hospital Socorro, señor. Es un joven sabatizaje, estudiante de acá del instituto, acá de Juan 23. Está en el tercer año, señor, está en la vida entre la muerte. Pedimos justicia, ahorita en este momento, a las autoridades, en este caso a la verdad del Ministerio Público, que tomó el caso, que sabe el caso de lo que sucedió el día lunes. Y cuando van a preguntar, no lo conozco, no sé cómo se llama, porque ya, ya le pagó la policía, le rompió la mano y punto. Y se está muriendo en este momento. Ahorita le hizo que su canal vaya ahorita, al Hospital Socorro, que está en el tercer piso. Se llama Freddy Zabatizaga, Jonathan Freddy Zabatizaga. Ahorita que vaya para que vea la situación que le cuenta, señorita. Justicia, señorita. Jonathan Zabatizaga, así se llama, muy bien. Tengo que anotar bien el nombre porque vamos a trasladar al equipo de prensa al Hospital Santa María del Socorro. Y si los familiares, por favor, nos están escuchando, los voy a volver a llamar. En realidad, voy a volver a llamar a este número que se ha comunicado con nosotros. Es bastante grave esta denuncia. Ocurrió un accidente en el caserío de Quilluay, entre un camión y un vehículo menor. Hay dos jóvenes heridos. El chofer del camión está libre y aparentemente el vehículo ya lo han trasladado a Lima, es lo que entiendo. Vamos a investigar. ¿Y por qué razón el comisario no brinda los datos del chofer del camión al Ministerio Público? ¿Es así en realidad? ¿No brinda los datos correspondientes? ¿Quién tuvo aquí la responsabilidad? Es algo que se tiene que investigar. Y ha sido tan corto el tiempo para realizar esas investigaciones que ya dieron libertad tanto al chofer y también permitieron que saquen el vehículo y que se lo lleven. Es extraño. Solo unas horas transcurrió y ya se sacó una conclusión. ¿Cómo quisiéramos que en otros casos actúen así, con esa rapidez? Y se crea la duda, ¿verdad? Se crea la duda, pero vamos a investigar. Y si el comisario de San Juan Bautista nos está escuchando, señor comisario, aclare este asunto. El equipo de prensa se va a trasladar también a San Juan Bautista y ojalá a ellos sí les den toda la información. Es un hecho que ha ocurrido el día lunes, un accidente de tránsito que ha traído como consecuencia dos personas heridas. Y el joven Jonathan Zabatizaga está internado en el Hospital Santa María del Socorro. Se debate entre la vida y la muerte. Es la información que acabamos de recepcionar. Vamos a averiguar porque el comisario tiene que responder. Bueno, 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora sí con la información de esta reunión que sostuvo hace dos meses el congresista Miguel Ángel Elías con los pobladores de Ana Jara. Ellos mostraron sus planos y le dijeron: congresista, por favor, haga algo por nosotros, investigue, pide información al alcalde, pregúntele por qué razón solo se ha considerado 11 manzanas en este proyecto de vivienda. A nosotros nos han dejado fuera. Es más, no figuramos dentro del plano. Pregúntele al alcalde, el alcalde no se ha reunido con nosotros, solo se limitó a cambiar el nombre de Ana Jara por Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo quedamos? Bueno, eso es lo que le dijeron al congresista Elías en el mes de mayo. Veamos, por favor. Muy bien, aquí está la población reunida del asentamiento humano Ana Jara. Por ese sector no hay alumbrado público, nos gana la noche, sin embargo, se va a proceder con la realización de esta reunión, tal como se ha previsto en la agenda del congresista Miguel Ángel Elías. En unos instantes más, entonces, se va a dar inicio a esta audiencia.
hectáreas. Ahora ya no, solamente sale de la municipalidad con 11 hectáreas, punto 84, nada más. ¿Y los restos dónde está? No aparece. Ese es el problema. Ahora, el señor alcalde ha venido, o al menos hubiera venido a decirnos, a explicarnos, ¿sabe qué? Vamos a trabajar de esta manera, tampoco no nos dijo. Y vamos a la municipalidad, se esconde. El quien habla, presenté un oficio para yo, invitándole para acá, para que vea, tampoco, nada. Entonces, eso es por eso que la gente está descontento sobre el trabajo del señor alcalde. El alcalde es ingeniero civil. Juan y... Juan y Candia. ¿Él es ingeniero civil? ¿Ah? Creo que sí, es ingeniero. ¿Ingeniero y civil? No, es ingeniero, pero no es ambiental, algo así. Claro. Ah, mira. Claro. Ese es el problema. Y la otra es también sobre esa vivienda de ONG, que también ha hecho convenio con la municipalidad, y creo que donde hemos investigado es una estafa también, porque aquí casi la mayoría de la gente han pagado un derecho de 50 soles para obtener esa vivienda, pero hasta hoy día no hay nada. No hay nada. ¿Qué has investigado tú? De Zeus. Ah, de Zeus en relación a... Que es igual que esta. Claro, es ok, yo les explico quién es este señor. Este señor... Escuchen, se trata de la ONG, vecinos, escuchen. Salgan de ahí todos, de adelante. No, por favor, se acaba la que escuchen, pueden escuchar. Salgan todos para atrás. Por favor, vecinos. Por favor, un ladito, porque no hay que darle espalda. Al costeño, póngase un poquito más allá, por favor. Por favor, salgan todos. Pueden escuchar. Ahora están escuchando. Gracias. Es él. La vez. Bueno, permítame. Señores. Sí, sí, ojo. Permítame, por favor. Vecinos. Atención, por favor, vecinos. Vecinos. El nombre del señor congresista. Mis agradecimientos a usted. Así como el doctor José Luis Elías, y así como usted, Miguel Ángel Elías, son hombres que siempre han demostrado al pueblo, porque se les ha visto su trabajo, se les ha visto la forma como ustedes caminan, Nazca, Palpa, Chincha, Alto Larán, en todas esas partes, a mí me consta, señor congresista. Y es por eso que en nombre del pueblo de Ana Jara Velázquez, hemos tenido que ir a su despacho a solicitarle su ayuda. Yo sé que usted nos va a ayudar. Quiero hacerle un breve relato de lo que es Ana Jara Velázquez. Este pueblo, como usted ve, esteras, las calles son de arena. Tiene más de 7 años de vida institucional organizada. Pero lamentablemente hemos tenido malos dirigentes, malas autoridades en la municipalidad. Y es por eso que está como estamos. Y como el pueblo también, por parte, es culpa de nosotros, porque no exigimos, no caminamos. Y estamos así, somos conformistas. Pero esta vez hemos decidido caminar, solicitar el apoyo. ¿Y más de quién? De usted, señor congresista. Mire, este pueblo, como le digo, señor congresista, tiene 7 años de vida institucional organizada. Nos ha costado el plano ha costado al pueblo. Lo ha elaborado en coordinación con el gobierno regional y con la municipalidad de la gestión anterior. Tenemos un plano. Y en esta oportunidad, cuando ha ingresado el señor alcalde actual, cuando era candidato, nos ofreció de todo. Ya, y hemos elegido nosotros, el 25 de febrero del 2018, hemos elegido un consejo directivo de la Asociación de Ana Jara Velázquez. Año después, el señor dirigente con el alcalde actual han cambiado, han creado otra asociación. Sobre otro, sí. Asociación Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe, cuarta etapa. ¿Por qué Asociación Ana Jara lo ha dejado de lado y por qué ha creado esta asociación de centro poblado? Porque la Asociación de Ana Jara en su plano general tiene 19 hectáreas más 5 de una sobreposición gráfica que está en posición pacífica.
Pero en el actual, el plano de esta asociación del centro poblado, solamente figura 11 hectáreas. No figura estas manzanas primas que ve usted ya, no figura. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es de que cuando nos hemos apersonado a obras públicas de la Municipalidad de Sala Guadalupe, en obras públicas hemos visto un plano del centro poblado, Asociación Centro Poblado. Está mutilado. Y en esta zona que está blanco, figura un programa de vivienda municipal. Tengo entendido que los programas de vivienda municipal se hacen en áreas libres, no en áreas que están en posesión viviendo ya tiempo. Entonces, ese es uno de nuestros reclamos. Ana Jara tiene su plano, tiene sus áreas. Yo tengo acá el plano donde dice, en el plano de este centro poblado, área de educación, cero. Área de deporte, cero. Ya lo hemos dicho, Veré. Entonces, el pueblo ha sido engañado. El pueblo eso no sabe. Las hacen firmar, le hacen firmar y lo sorprenden. Hablan de certificado de posesión. Este pueblo está cansado de vivir así como está. Ya nosotros no queremos el certificado de posesión. Más este certificado de posesión que nos engaña, porque primero no lo firma el alcalde, lo firma el gerente. Segundo, que abajo dice, no te da lugar, no te da derecho a esta propiedad. Prácticamente la gente le engaña, le hacen pagar y les da. Pero ellos de repente no leen el contenido. Porque para qué ya certificado de posesión si tenemos los servicios básicos que nos ha costado al pueblo. Tanto sea el agua y la luz es de nosotros, son provisional. Señor Miguel Ángel Elías, ese es uno de los puntos. El otro es, usted ya conoce este problema, que son de los módulos. De los 1000 módulos que viene ofreciendo esta ONG, que es totalmente falso. Y... Bueno, ustedes allí acaban de escuchar al señor Osco, que es también uno de los dirigentes que está al frente de todo este asunto complicado que está ocurriendo en el distrito de Sala Guadalupe, en la asociación Ana Jara. Pidieron el apoyo del congresista Elías. El congresista accedió, ahora está investigando, está pidiendo información al alcalde. El alcalde se está demorando mucho en proporcionar esa información. Ahora, ¿de qué manera presionar? Se tiene que insistir. Cuando los alcaldes en el tiempo determinado no proporcionan la información correspondiente que solicita un congresista, lo hace luego la oficialía mayor del Congreso. Ejerce presión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no brinda la información que te está solicitando el congresista? Te doy 2 días para que lo hagas. Y así se insiste justamente en que se pueda proporcionar los datos correspondientes. Ahora, no hay que sorprender a tanta gente. De verdad, era de noche, todo el lugar estaba oscuro. Han jalado unos cables para poder colocar un foco y de esa manera explicar al congresista la situación con los planos en mano. Y claro, inmediatamente uno se dio con un portazo en la cara porque dices, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Este es el plano nuevo, este es el plano antiguo. ¿Por qué razón hay una tremenda diferencia? De 19 hectáreas solo se ha considerado 11. ¿Por qué razón varias manzanas, siete manzanas no han sido consideradas dentro de este supuesto proyecto de vivienda? Algo está ocurriendo. Ahora, ¿qué ha respondido el alcalde? Vamos a buscar esa información, esa respuesta. Ojalá ya se haya remitido, pero sí, han demorado muchísimo. Ojalá ya el congresista tenga en manos la información y que se brinde esa respuesta a la población, porque eso definitivamente es lo que se busca. Mientras tanto, los dirigentes se encuentran, digamos, en un enfrentamiento. Y el señor Chumbile, porque así lo conocen, su nombre completo es Leoncio Guamaní Chumbile, grita a toda la gente. Los trata prácticamente de ignorantes. ¡Denúncieme, pues! ¿Qué va a pasar? Así dijo. Lo hemos escuchado. Y ustedes finalmente, señores, van a sacar sus conclusiones. Ya estamos a solo 20 minutos de que concluya este programa y no tenemos ninguna respuesta por parte del señor Leoncio Guamaní Chumbile. Me gustaría saber su número telefónico para que nosotros nos comuniquemos con él. Caso contrario, lo iremos a buscar.
porque él tiene que responderle al pueblo. Claro, pero a nosotros no nos va a responder de esa forma como lo hizo. Todo malcriado. Se le sintió un tono matonesco. En fin, eso ocurre, ¿saben por qué? Porque el pueblo le da tanto poder al dirigente. ¿Por qué darle tanto poder? Equivocados todos, señores. No hay que darle tanto poder a una persona porque sabe hacer trámites, porque aprendió a gestionar, porque conoce al alcalde. ¿Por eso hay que tenerle miedo? No, señores. No, no. Para nada. A nadie hay que tenerle miedo. A nadie. Y tampoco no permitan que continuamente les saquen dinero. No permitan eso. Ustedes fiscalicen, también investiguen, oriéntense un poco más, pregunten. No permitan que estos pseudos dirigentes hagan y deshagan. No hagan eso, señores. Y reitero, no darles tanto poder, porque después los tratan a todos como si fuesen ignorantes. Y no es así. Respetos se guardan respetos. Así debe de ser. Es un vecino más de la zona. No es el presidente de la República, no es un alcalde, y así lo fuera, no tiene por qué gritar, no tiene por qué humillar, no tiene por qué callar. Bueno, pasemos a otros temas. Va a quedar pendiente de todas maneras el trabajo que estamos realizando en distintos sectores. Hemos comenzado por Tierra Prometida, donde se han abarcado grandes hectáreas de terreno. Familias que sí lo necesitan y otros que se están aprovechando del asunto. También invadieron, ¿para qué? Para luego negociarlo, para venderlo y obtener plata. Así de fácil. Tremendos negocios están haciendo allá en Tierra Prometida y nadie dice nada. Las autoridades tampoco se pronuncian y ellos lo saben, pero no dicen nada. Lo haremos nosotros. Sin temor a nada, desde luego, sin temor a nada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con lo que está ocurriendo en la Municipalidad Provincial de Ica. También con lo que está sucediendo en la doble vía Ica-Guadalupe. Ayer el equipo de prensa conversó con estas personas del cambio, los que se encuentran interrumpiendo la construcción. Estas familias aún no se han retirado. Hubo un supuesto acuerdo con el alcalde Julio Pecho García. El alcalde les dijo, bueno, hay una obra de gran magnitud, de mucha importancia, y tenemos que llegar a un acuerdo con ustedes. Ustedes se tienen que retirar. No queda de otra. Tarde o temprano, ustedes se tienen que retirar porque están interrumpiendo el proyecto. Y estas personas habrían dicho, bueno, ya, sí, tiene usted razón. Hemos hecho nuestra lucha para que nos paguen, pero no hemos conseguido nada. Llévenos al lugar donde usted lo considere. Trasládenos a otro punto. El alcalde accedió, supuestamente. Los habría asignado a un terreno baldío, un terreno desocupado. ¿Y qué sucede? Ese terreno a donde se les ha reubicado a estas familias tiene dueño. Surge otro problema, por Dios. Con eso y más, regresamos aquí en Cara a Cara. Cola de pez y escamas sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña en sirena se tornó, esbelta figura ella. Sin tener cola de pez y escamas sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña en sirena se tornó, esbelta figura ella.
Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen. Cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra. Evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente, por lo menos 30 minutos al día. Camina, trota, baila, sube escaleras. Consume frutas y verduras y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año. Toma el control, come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Conviértete en un reportero ciudadano. Ayúdanos a denunciar las injusticias enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector. WhatsApp 986-0232-60. Ventilemos un poco, por favor. ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire. Así se hace. Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable, libre de microbios. Y también las cortinas. La luz natural mata los microbios de la tuberculosis. Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas. Respira vida. Juntos contra la tuberculosis. Eliges el camino. Nosotros te preparamos hacia el éxito. Universidad Privada San Juan Bautista. Más de 20 años preparando el camino. Sin tener cola de pez, ni escamas sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Seguimos en vivo y en directo, señores, en su programa Cara a Cara. Gracias por continuar con la sintonía, gracias por no haber cambiado de canal. Exponemos los temas de interés. Nosotros acudimos donde nos llaman, allí estamos. Y claro, de oficio tenemos que hacer algunos informes que benefician a la población. Uno de estos es fiscalizar cómo se está realizando este trabajo de la doble vía Ica-Guadalupe. Y claro, antes de salir a la calle, aquí armamos un cuadro de comisiones, le doy sugerencia también al equipo de prensa y le digo, ¿por qué no hacen esta nota? Vayan, pregunten, investiguen, averigüen. Y ayer el equipo de prensa se trasladó a este sector del Cambio, que está ubicado a la altura del distrito de Subtanjaya. En todo este espacio de estas personas que están invadiendo la doble vía, y ellos no están allí desde hace 5 o 10 años, tienen mucho tiempo. Lo que estaban pidiendo estas familias para retirarse es que el gobierno regional les pague un justiprecio. El gobierno regional dijo, bueno, no se les va a poder pagar a ustedes, es el alcalde quien los va a tener que reubicar. ¿Por qué motivo? Porque ustedes no tienen título de propiedad. Si tuviesen título de propiedad, tal vez la figura cambie, pero no hay título de propiedad. No tienen siquiera certificado de posesión. Y valgan verdades, muchas de estas familias no hacen vivencia. Desde hace mucho abandonaron esos predios, porque nosotros en los reportes continuos que hemos realizado, con cámara en mano, hemos visto justamente que nadie vive en el lugar, excepto una abuelita. Solo ella. Los demás predios abandonados.
¿Qué nos informaron los vecinos del cambio en ese momento cuando difundimos la nota? Que estas familias, Peña Hernández o Hernández Peña, no recuerdo muy bien porque ya ha pasado regular tiempo, tienen otras propiedades, viven en el cambio y que tienen viviendas de material noble. Eso fue lo que nos informaron y es cierto. Esas familias tienen un techo donde vivir. Pero claro, lo que buscaban era un justiprecio. Buscaban recibir algo de dinero por parte del gobierno regional. Al no encontrar una respuesta por parte del gobierno regional, ellos dialogaron con el alcalde de Sutangaya, Julio Pecho García. Es lo que nos han manifestado ayer. Y aceptaron la reubicación. El alcalde les habría dicho, yo les voy a dar un terreno de 60 o 70 metros cuadrados, ustedes se van a ubicar allí y pueden vivir en ese lugar. Les voy a dar todas las facilidades. Estas familias dijeron, bueno, ya no nos queda otra alternativa. Habrían accedido. Resulta que compraron sus palos, sus esteras, algunos compraron sus calaminas, invadieron el lugar y a las pocas horas viene un hombre acompañado de un policía y los ha retirado. Les ha dicho, un momentito, ¿ustedes qué hacen acá? Esta es mi propiedad, yo tengo el certificado que indica que todo esto me pertenece. Y entonces, ¿qué hicieron estas personas? Retirarse. Y van a permanecer invadiendo la doble vía Ica-Guadalupe a la altura del cambio, no van a permitir que se ejecute la obra hasta que no sean reubicados. Eso es lo que en contexto han señalado. Vamos a escuchar la nota. Nos encontramos en el cambio de Macacona. Por aquí va a pasar este importante proyecto, la doble vía. Pero aún las familias continúan viviendo en este punto. Son en total 7 familias. Ellos han señalado que el alcalde Julio Genaro Pecho García les dio un terreno. Ellos el día domingo acudieron a este terreno, instalaron sus chozas. Pero, oh sorpresa, minutos después apareció una persona quien señaló ser propietario de estos terrenos, por lo que las 7 familias de aquí decidieron retirar sus esteras y regresarse nuevamente en este lugar. Ellos han señalado que el día lunes acudieron a la municipalidad a reunirse con el alcalde, pero él no los ha atendido. Vamos a conversar con la señora Marixa, una de las 7 familias de aquí, del cambio. Ya. Okay. ¿A dónde te dieron el terreno? En Santa Rosa. Ya, en Santa Rosa. Ya. A los 7, sí, hemos ido hasta allá, ya. Pero salió un maestro que era el dueño. Hemos armado así choza, media así hecha, pero vuelta le hemos desarmado porque salió el dueño, que él era el dueño, con documentos, todo, se fue a la comisaría a denunciar, dijo que iba a denunciar. Claro, o sea, a ver, para que conozca la población, porque muchos creen que ustedes no se quieren ir, cuando ustedes sí están llanos en retirarse. Ustedes ya se han retirado de aquí, han ido a un terreno que le ha dado la municipalidad, ustedes instalaron sus chozas allí, va a empezar de allí, claro. Pero viene un señor aduciendo que es su terreno, sí, y los ha amedrentado, que los va a denunciar, y ustedes han decidido regresarse acá porque al parecer los terrenos no estarían saneados. No hay nada, pues ellos nos dicen que nos van a dar una acta, nomás una acta de ahí, pero no nos quedan ni una constancia, nada, solamente acta nomás. Uh-huh. Pero nosotros sí queremos salir, ya hemos armado chozas, hemos llevado todas nuestras cosas, todas nuestras camas, todo, colchón, todo hemos llevado. Y al final hemos regresado de nuevo porque no el dueño pues nos bota de ahí, ¿qué hacemos? Claro. Ustedes, luego de retirarse, ¿han acudido a hablar con el alcalde? ¿Los ha atendido, ha conversado con ustedes? Hemos ido el día lunes a hablar con el gerente porque el alcalde no nos atiende, pues más que el gerente. El gerente nos dice que sí, que ellos son dueños, eso es lo que nos dice ellos. Que vayan los que estemos ahí nomás, pero ¿cómo nos vamos a exponer nosotros también? Uh-huh. Si el dueño es el otro. Nuestro maestro. O sea que arreglen primero ellos ya para nosotros poder ir. Pues, ¿ustedes sienten que el alcalde los está exponiendo, ¿no? A enviarlos a un lugar donde los terrenos no están saneados al 100%. Ustedes quieren ir a un lugar donde le pertenezca a la municipalidad y ustedes puedan pernoctar ahí tranquilamente. Pues, sí, nosotros queremos permanecer ahí, que nos den nuestro terreno ahí, nosotros nos armamos nuestra choza para ir llevando todas nuestras cosas, que hemos ido con nuestras cosas y de nuevo le hemos regresado. ¿Cuándo fue esto? El domingo hemos estado allá, porque la municipalidad nos dijo que nos iba a llevar
Ahí están las máquinas para aplanar, necesito estar ahí para que acomodarla, porque es un cerro que estaba bien parado. Ya. Y lo han desparramado un poco, pero falta, no se puede. Por ejemplo, nuestra puerta donde lo iban a instalar era hasta por allá, y por dónde íbamos a salir por ahí, y ahí iba a ser. Entonces nosotros decimos al gerente que nos dé una máquina para que todo esté ahí presente, para que acomode, pues. Y nos dijeron que ya el domingo con el ingeniero, todo, nos dijo, ya señora, véngase a las 10, 8, 8. Hemos estado de 7 y media y nadie. Ya. Llegó más que un encargado de ahí del el maestro, ahí como Pizarro, nomás llegó para ver, porque dice que el ingeniero había sufrido una, no sé qué cosa, de que estaba en el hospital, no sé. Eso fue el día domingo. Sí. ¿En qué momento llega este supuesto propietario? Llegó en como las 5, no sé, algo así, ya estábamos armando ya. Cinco, el mismo domingo a 5 de la tarde. Sí, sí, sí. Ahí estaba la policía. Estaba Serenazgo también, que Serenazgo tiene una acta que nosotros hemos estado ahí. Ya. Una acta le hemos firmado que hemos estado ahí. ¿Este señor que llegó se identificó? Sí, ahí vive, ahí más para acá, si tienen más de Santa Rosa, si gusta, vayan ustedes, ahí vive ahí mismo, más para acá, donde está el terreno, es un que conecta su corral para atrás, está de adobe, y dice que todo eso es de él, dice. Ya, ustedes por eso. Bueno, ustedes acaban de escuchar. Nosotros vamos a la fuente, nadie nos los cuenta. Nosotros vamos, entrevistamos, averiguamos. Ahora el equipo de prensa se va a trasladar a la municipalidad de Suptanjaya. Señor alcalde Julio Pecho García, con el respeto que usted se merece, de una explicación sobre este asunto. Usted entrega un terreno, pide a estas familias que se encuentran posesionadas allí en la doble vía, les pide a ellos reubicarse en ese punto y resulta que ese terreno tiene dueño. ¿Eso es cierto? No atrase más la ejecución de esta obra de la doble vía. Solucione este asunto porque a usted como alcalde le compete. ¿Ya cuántos días ha transcurrido? Y estas familias siguen allí posesionadas. No van a permitir que les derrumben sus viviendas, porque van a surgir hechos de violencia y no queremos eso. Solucione lo más pronto posible esta situación, señor alcalde. Y ahí vemos justamente las imágenes, las calaminas, los palos, las esteras que compraron estas personas para reubicarse. Muchos tienen casa, es cierto. No vengan también acá a sorprender a la gente y decir que son los pobrecitos. No, tienen casa, pero la solución para que ellos se salgan es una reubicación. Porque ya no consiguieron dinero por parte de la municipalidad, perdón, del gobierno regional. Ya no consiguieron plata, ya no se les va a pagar el justo y precio. Pero algo se les tiene que dar a estas familias para que se retire. Están exigiendo ahora una reubicación. Bueno, la municipalidad de Suptanjaya tiene que darles un terreno saneado, donde de la noche a la mañana no aparezcan propietarios. Eso también vamos a investigar. El alcalde de Suptanjaya, Julio Pecho García, así de la misma forma que procedió, trabajando inclusive el día feriado, 30 de agosto, ese día trabajó. ¿Y saben qué hizo ese feriado? Reunió a sus regidores, convocó a una reunión extraordinaria, todos asistieron con la finalidad de vacar al regidor Jim Rojas. De eso vamos a hablar mañana, porque es otro asunto. Así como trabajó el día feriado para vacar a uno de sus regidores, claro, el de la oposición, no es de su equipo partidario, no es de su equipo de trabajo, no, es de la oposición. Imagínense, un día feriado, así como trabajó el día feriado y hizo todo esto tan a la ligera y consiguió su propósito, de esa misma manera, trabaje por su pueblo, resuelva este problema, por favor. Reubique estas familias en un terreno que esté liberado, totalmente saneado. Hágalo a la brevedad posible, porque se está ejecutando una importante obra, pero todo ese tramo ha quedado paralizado. Mientras no se retiren estas familias, la obra no va a continuar. Y aparte, claro, la empresa
que está a cargo de la ejecución de ese trabajo de la doble vía, están trabajando como si fuesen saltamontes. Primero un espacio, todo un tramo, luego se saltean a otro y a otro y a otro. La obra tiene muchas observaciones, así el gobernador regional no quiera decirlo. Todo se registra en cámaras y uno mismo saca sus conclusiones. De eso también vamos a hablar, con puntos y detalles. Pero en fin, se tiene que retirar primero estas familias. Háganlo lo más pronto posible, es necesario. Vamos a cambiar de tema. Lo dejamos allí por hoy, porque mañana vamos a continuar. Vamos a hablar de otras observaciones que están existiendo. ¿Quién se fue de la Municipalidad Provincial de Ica? El coronel en retiro de la Policía Nacional, Miguel Ángel Guillén Balbín. Le dijeron, hasta aquí nomás. Él comenzó a trabajar en la municipalidad desde el 2 de enero, desde que comenzó la gestión de la señora Emma Mejía. ¿Qué cargo ostentaba? Era el gerente de transporte y seguridad vial. Allí lo vemos. Y mediante resolución que fue emitida el 29 de agosto, le dijeron, ya no vas más porque no reúnes el perfil técnico que exige el OSI. Vamos con la resolución, por favor, señor director. Vamos con la resolución. La señora alcaldesa tuvo que tomar esa determinación porque así se lo exige Contraloría. Y no tan solo se trata de el coronel en retiro de la PNP, Miguel Ángel Guillén Balbín, sino también del gerente del SAT. Nosotros lo dijimos ya hace 2 semanas, lo anunciamos porque eso fue lo que nos dio a conocer el regidor Jacinto Roque. Hay 2 funcionarios más que van a tener que ser separados de la institución. Nos dijo, se va el gerente del SAT y se va el gerente de transportes. Y nosotros lo dimos a conocer como primicia. ¿Y eso qué trae como consecuencia? El retraso de esta gestión, porque cada rato están cambiando funcionarios. Y ya pues, señora alcaldesa, por favor, si un funcionario, por más experimentado que sea, no reúne el perfil, no lo convoque, déjelo donde está trabajando, porque si no va a ocurrir lo mismo. Hace poco juramentó el nuevo gerente del SAT y ahora ha tenido que renunciar, porque usted, señora alcaldesa, exigió esa renuncia. No reúnen el perfil, no pierda tiempo. Hay gente profesional que sí tienen los estudios necesarios para asumir funciones tanto en el SAT como en la gerencia de transportes y en otras áreas más. Convoque a esa gente, opte por esas personas. Esta es la resolución. Fue emitida el 27 de agosto, dije 29, perdón, 27 de agosto. Allí está. A ver, la parte final, por favor, la parte resolutiva. Eso es lo más importante. Allí ustedes, señores, pueden también leer qué es lo que dice. Artículo primero, dar por concluido a partir del 2 de septiembre del presente año la designación de Ricardo Enrique Guillén Balbín al cargo de confianza, claro, son cargos de confianza, de gerente de transporte, tránsito y seguridad vial. Artículo segundo, encargar a la gerencia de administración y a la subgerencia de recursos humanos comunicar la presente disposición. ¿Quién queda a cargo de la gerencia de transportes? Hasta el momento no se sabe. Ojalá sea una persona calificada. ¿Pero qué ha hecho el señor Guillén Balbín como gerente de transportes? ¿Qué avances ha existido? Bueno, es necesario entrevistarlo. No puedo adelantar juicio de opinión, pero a todas luces, ¿qué observamos? ¿Desorden, caos? Sí, es cierto. Mucho congestionamiento vehicular.
no ha existido en la práctica el ordenamiento que todos estamos buscando. Han retirado a los comerciantes y ahora quienes se están apoderando de las calles, una vez más, son los paraderos informales. Estos colectivos que invaden la vía pública. Sacas a los comerciantes porque supuestamente buscas orden, pero dejas a los demás. Dejas a los señores que hacen el servicio de colectivo, dejas a los taxistas. Entonces, ¿de qué orden estamos hablando? La calle Amazonas, la calle La Mar, invadido de vehículos. Es una cochera pública. ¿Y a quién le competía hacer este trabajo? Al gerente de transportes, al señor Ricardo Guillén Balbín. Él tenía que hacer la parte que le corresponde. Y no lo ha hecho. Ahora le han dicho que tiene que renunciar. Él ya presentó su carta de renuncia. Le aceptaron la renuncia y finalmente se emite esta resolución del 27 de agosto. Vamos a seguir hablando sobre el asunto de la municipalidad, pero ya en una nueva edición. Nos tenemos que despedir. Ha habido accidente también en Marcona. Vamos a actualizar las informaciones a la 1 de la tarde. No se pierda la edición del mediodía de ICA TV Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Permiso. Cola de pez y escamas sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña en sirena se tornó, esbelta figura ella. Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen. Cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No